y estilo. Paciente de 53 años. Para ver metástasis, el T1 es muy, muy básico, muy, muy bueno. A mí me gusta primero revisar en T1. Cuando busco metástasis, busco T1. Y en T1 siempre las metástasis se van a ver así. ¿Cómo? Como lesiones hipointensas, ¿no? ¿Ve? Como lesiones hipointensas. En T2, algunas pueden ser hiperintensas por edema, pero el edema lo vemos mejor en el STIR, ¿no? Acá en el STIR se la ven como lesiones hiperintensas en el STIR, o medianamente hiperintensas, ¿no? Mira. Mira, por ejemplo, este de aquí. Hipo en T1, hiper en STIR. Mira esta vértebra de acá, que sería esta, hiperintensa, por el edema, ¿no? Por el edema que hay en el hueso. Y esta vértebra realmente está, esta sería una fractura patológica. Mira, por eso es que no caminaba la señora. Pero aparentemente no hay invasión, está comprimida simplemente. ¿Ya? Las metástasis, una de las cosas importantes de las metástasis es que siempre también comprometen a los pedículos. A ver si que puedo ver aquí. Mira, por ejemplo, aquí en este lado, aquí hay compromiso del pedículo, ¿ves? ¿Sí ves? Siempre la metástasis, ese es un dato que uno busca. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto puede ser un mal de POD. El mal de POD no afecta a los pedículos. Pero las metástasis sí pueden afectar a los pedículos, incluso al muro posterior. ¿Ya? Mira, aquí está, compromiso al pedículo. Entonces es una metástasis, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los tumores malignos en el adulto más frecuentes? Ya les dije también. ¿Qué nomás debes pensar ahí, por ejemplo? ¿Ya? Correcto, mieloma por estar leyendo. Debes saber, debes venir estudiando. Le voy a tomar examen la próxima. Tiene que venir estudiando. O sea, los tumores más frecuentes malignos en el adulto son mieloma múltiple y metástasis, ¿no? Claro, en hueso sobre todo, ¿no? En hueso. Entonces, si yo tuviera solamente esta lesión de aquí, solo esta vértebra, podría pensar un diferencial más. O es una metástasis, o es mieloma múltiple, y el otro diferencial que entraría sería un mal de POD, ¿no es cierto? Enfermedad de POD. ¿Ya? Que también hay que. Pero en este caso es muy evidente por las lesiones otras, ¿no? El mal de POD tiene una característica. ¿Cuál es, doctor Baca? Sí, generalmente suele causar el acceso sifluente. Claro, pero se acompaña del acceso sifluente. Mira que este corte en verde significa el corte del nivel este en transversal, ¿no es cierto? Entonces, el acceso sifluente lo vemos aquí, alrededor de la vértebra, vemos una colección, como un acceso. Un acceso. Se aprecia mejor en axial. Claro, lo vemos mejor en axial, el acceso sifluente. Ve una colección líquida y en STIR brillaría, ¿no? En T2 brillaría, pero esto es grasa, ¿no? Entonces aquí no hay acceso sifluente, no hay colección sifluente, entonces nunca puede ser mal de POD. Siempre el mal de POD se acompaña de un acceso paravertebral, si quieres, lo que se llama acceso sifluente de la aorta, ¿no? Claro. Bueno, uno más, un casito más. A ver, vamos a ver.